Luis Romano, Congresal Nacional del PJ a nivel nacional. Vamos a hablar de este título de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. El PJ de pie, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Agradezco la invitación. Sabes que te admiro mucho como periodista. Gracias. Eh, la verdad que en un PJ, en un partido justicialista convulsionado. Eh, dividido disgregado hoy necesitamos un liderazgo fuerte que nos vuelva a unir para comenzar a mostrar un proyecto político consolidado a la sociedad que genere expectativas para la Argentina que nos van a dejar ¿no? el gobierno de Javier Milei en solo un par de meses nos ha hecho retroceder 20, 20 años al 2001 elevando los eh, niveles de pobreza, elevando los niveles de indigencia, llevando a que la Argentina vuelva a tener una deuda impagable. Eh, fíjate que a diario la única noticia que vemos, o cada vez que es noticia el ministro de Economía, Caputo, es porque ha solicitado un nuevo préstamo, es decir, nos ha endeudado nuevamente. Ante esta situación hemos llegado al colmo de que hasta ha eh, llevado al exterior el 60% de las reservas de oro de nuestro país y que ya hay dos pedidos de un diputado puntualmente perteneciente al gremio bancario Palazo eh, pedidos formales de información sobre el destino y finalidad de el oro argentino que siguen sin ser eh, respondidos sin ser aclarados nuestras reservas a diario son dilapidadas para lograr contener un dólar ficticio y se ha destruido eh, el comercio interno. Hoy vemos tristemente además, Laura, que se ha respaldado, se ha aprobado el veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario, además llenando los medios de prensa con falacias, hablando de la necesidad de auditar las universidades, eh, no son ignorantes, las universidades son auditadas todas. Justamente por un organismo dependiente del gobierno nacional. Lo que no está auditado y debería auditarse es la deuda externa argentina y eh, la estatización de la deuda privada. ¿Por qué no se hace eso? Porque son los mismos responsables. Te vas a encontrar con los mismos nombres: con los Caputo, con los Stuessenegger, con los Macri. Es allí donde está el dinero de todos los argentinos. Estamos ante una crisis tremenda, nos llevan de nuevo, reitero, a un triste recuerdo del año 2001 con una Argentina implosionada y en ese contexto el Partido Justicialista tiene la obligación moral y política de reestructurarse. Y no podemos reestructurarnos y lograr el consenso si no es a través de una figura fuerte, de un liderazgo fuerte. Luis, ¿qué rol va a jugar la expresidenta? Desde nuestro espacio... Eh, hemos logrado eh, sumar una cantidad de compañeros que pertenecen a distintas agrupaciones políticas para impulsar la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández a la presidencia del Partido Justicialista, entendiendo que su visión, decisión y coraje y su figura es quien va a lograr la unidad del mismo o en su defecto si hay una alternativa dentro del PJ eh, de alguien que decida a enfrentar. A Cristina eh, lo dirimamos en elecciones internas, pero respetando la premisa del justicialismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Eh, el gobernador de La Rioja. Hasta acá se ha manifestado un solo candidato, el gobernador de La Rioja, quien estuvo, ha expresado ¿no? su Inclusive intención. En estuvo en la provincia hace pocas semanas, quien ha manifestado su intención de participar como, como candidato. Las internas nuestras siempre han sido para bien, si bien son... Eh, complicadas, complejas, duras, eh, violentas desde lo verbal, luego logramos el consenso necesario a través del voto de los afiliados y logramos enfilarnos todos detrás de quien eh, gana y se erige como conductor. Eh, nosotros creemos y queremos que Cristina sea quien conduzca el destino del Partido Justicialista y en ese eh, afán nos hemos puesto a trabajar. Conformando así una agrupación a la que hemos denominado Néstor Kirchner, que en la que confluyen dirigentes de distintas organizaciones políticas y sociales que están acompañando esta idea. ¿no? A ver, hay una, um, un título que dice: La candidatura de Cristina Fernández, un cisne negro para el mercado. ¿Cómo lo interpretas vos a esta frase? Uh, alimentando lo que sería también. Su posible candidatura de volver a ser presidenta en el año 2025. Esto podría ocurrir, esto podría suceder. Uno de los primeros en responder eh, fueron los mercados ante esto. Primero, te reitero, tenemos que reorganizar al partido, tenemos que lograr que Cristina sea presidenta eh, por su liderazgo fuerte. ¿Cuándo son las elecciones? El 17 eh, de este mes. O sea, nada. Eh, lograr esa unidad que el peronismo necesita, un liderazgo fuerte y mostrarnos de a poco con ideas superadoras ante la sociedad como una alternativa electoral. El año que viene hay elecciones y el peronismo debería recuperar el protagonismo para la defensa de los derechos e intereses de los argentinos en el Congreso de la Nación y en el Senado de la Nación respectivamente. Eh, después veremos qué pasa, qué Argentina nos dejan. Eh, hasta hoy han destruido lo que estaba bien, no han construido nada, nos han endeudado más de lo que estábamos, han incrementado la pobreza, el desempleo, la indigencia y no hay resultados positivos de una gestión que hasta nos toma por estúpidos a los argentinos. Hace poco día anunciaba el presidente con bombos y platillos la baja del 1% del combustible, lo hablaban recién ustedes. Y una semana después anuncian que van a incrementar el 9% eh, los combustibles. Es casi ah. perverso cada anuncio del presidente de la Nación. Eh, es preocupante. ¿Cuál es, es tu análisis en estos este, casi 10 es meses de, de, de gestión? O sea. Es un títere de los poderes económicos. Fíjate que hoy, al, al, al lograr el apoyo al veto del financiamiento universitario, un financiamiento que no ponía para nada. Eh, en complicación de las cuentas nacionales, porque significaba el 0,14 del PBI, eh, algo que se equilibra perfectamente con las excepciones impositivas que le ha dado Javier Milei a los grandes empresarios a los cuales responde. Por ejemplo, quizás la más nombrada es la del de dueño de Mercado Libre. Mercado Libre ha recibido excepciones impositivas por más de 100 millones de dólares. Eh, perfectamente podría equilibrar las cuentas públicas o otorgar el financiamiento universitario cobrándole este impuesto que les ha perdonado a los ricos. ¿no? Me parece que es claro que están gobernando para menos del 1% de la población en detrimento de todos los demás. Eh, es ilógico, casi incluso Laura, que una gran parte todavía de su electorado eh, tenga expectativas y defienda el gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta que ha llegado eh, o que lo han votado por sus promesas electorales y hoy lo respaldan por hacer... Totalmente lo contrario de lo que prometió en campaña. Eh, es de análisis, ¿no? Creo que si nosotros hubiésemos realmente militado y adoctrinado en las universidades y en las escuelas, no podría haber pasado algo tan grave como que un tipo de este eh, de este nivel llegue a la presidencia de la República Argentina y produzca la destrucción del Estado que está produciendo y que él mismo eh, se afana de estar eh, llevando adelante, ¿no? Él dice que se siente orgulloso de ser un tipo que esté destruyendo el Estado desde adentro, lo ha manifestado en distintos programas de televisión. Bueno, lo, vos recién decías, ¿no? Y recién escuchábamos atentamente lo que decía Álvaro Mejuto, eh, la, que están convocando a un paro total en todas las universidades públicas, un paro nacional, a nivel nacional para mañana. Eh, es muy lamentable, ¿no? Mira, Luis, ahí estamos con, con, con esta información. Después de la votación en diputados, los gremios docentes anunciaron un paro para este jueves en todas las universidades nacionales. Recién hablábamos, ¿no? Vos decías, es como un déjà vu a lo que ya habíamos vivido. En el 2001, y es un tipo que nuevamente, como aquel presidente de ese entonces, Fernando de la Rúa, se muestra. Eh, fuerte ante los débiles, uh -huh. jubilados, estudiantes, trabajadores, y débil ante los poderosos, ¿no? Porque es absolutamente sumiso ante los fondos buitre, ante menos del 1% de los eh, empresarios que manejan la República Argentina y los poderes concentrados de la economía, eh, y sin embargo avanza eh, mostrándose con gran coraje y hasta violencia hacia los sectores más vulnerables, no, eh, desfinanciando la educación, desfinanciando la salud, desfinanciando a nuestros jubilados, es decir, haciendo todo lo contrario de lo que había prometido en campaña. Y esto es lo más ilógico, que aún reciba un apoyo todavía importante de un sector de sus votantes Eso, por hacer justamente te iba a decir, todo lo contrario de lo que había prometido hacer. Los adolescentes fueron los que más lo votaron a, a Javier Milei. ¿Te acordás cuando decía que la casta iba a pagar el ajuste y nos ha convertido en casta a todos? Hoy un jubilado o un trabajador promedio en Tucumán, un trabajador promedio gana menos de 600 mil pesos. La canasta básica está arriba de los 956 mil pesos. Gracias. Por ende estamos todavía lejos de ser pobres, por decirlo así. Entonces, eh, el incremento en las tarifas de energía, el incremento... En los combustibles, el incremento que se traduce a través de esto en los alimentos, en los alquileres, ha llevado a que nos convierta en ese concepto de casta a todos. Solo se han salvado este concepto aquellos a los que les ha eh, condonado o los ha eximido del pago de impuestos, que son menos del 1% de la población y que no casualmente pertenecen a los sectores más concentrados de la economía. Lo que se ha hecho es una brutal transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables a los sectores más concentrados en la República Argentina.